Hello chicas, hoy les traigo este tutorial. Es un maquillaje inspirado en las fotos de las chicas de Instagram. Aquí tengo mi rostro limpio y me estoy aplicando esta crema hidratante. Es de la marca Amue. Les voy a dejar la información en la cajita de abajo. Luego voy a pasar a aplicarme esta crema de la marca Maybelline. Esta es para los poros. Esto hace que los poros se vean más pequeños. Luego como primer o pre-base voy a utilizar este de la marca NYX, se llama Honey Do Me Up. A mí me encanta porque me ayuda a preparar la piel para la base y se siente bien fresquecita en la piel. De base voy a utilizar dos, voy a mezclar esta de L'Oreal, la número 108, y esta de Chanel, creo que es la número 60. Y me la voy a aplicar en todo el rostro con esta brocha plana. Para sellar la base que me acabo de aplicar, voy a utilizar esta Beauty Blender o esponja húmeda. Esto hace que se vea más bonita la base o la piel. De corrector, voy a utilizar este de la marca Unique. Creo que se llama Velvet. La que estoy utilizando y la voy a aplicar con esta brocha plana, también es de la marca Unique. La voy a aplicar debajo de los ojos, debajo de la nariz, en la barbilla, en el medio de la nariz y en el medio de la frente. Y lo voy a difuminar muy bien con la misma esponja o Beauty Blender de humedad. Luego que me difumine todo muy bien, voy a utilizar este polvo translúcido de la marca Laura Mercier y lo voy a aplicar en todas las áreas donde apliqué corrector. Esto me va a ayudar a sellar todas esas áreas. Y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar un ratito como que cocine. Que se cocine todo. Y voy a pasar a aplicarme esta base oscura de la marca Maybelline, Fit Me. Y lo voy a aplicar en todas las áreas donde quiero dar sombra. Y voy a pasar a difuminarlo muy bien con esta brocha sintética. Esta brocha creo que es de la marca Elf, que es muy buena, me encanta. Luego que todo esté bien difuminado, voy a tomar la paleta de Kat Von D. Voy a tomar el colorcito más claro primero y voy a pasar a retirarme el polvo translúcido que me había puesto. De la misma paleta voy a tomar estos dos colorcitos y lo voy a aplicar en las áreas donde apliqué la base más oscura. Como estamos todavía en verano y me quiero ver un poquito bronceada, voy a aplicar un poquito de bronceador. Este es de la marca Unique. Les voy a dejar el nombre en la cajita de abajo porque ahora mismo no me acuerdo. De highlighter voy a utilizar este Glow Kit de la marca Anastasia. Voy a utilizar estos dos colorcitos. Lo voy a aplicar con una brocha húmeda. Un poquito más arriba de la parte donde apliqué el bronceador. Un poquito arriba de la frente, bueno, arriba de las cejas, en el arco de Cupido y un poquito en la barbilla.
de blush voy a utilizar este de la marca Milani. Es el número 05. Voy a pasar a hacerme las cejas. Voy a utilizar esta crema de Anastasia con la misma brochita de Anastasia. El color es el medium brown. Con el mismo corrector y esta brochita plana voy a pasar a hacer una línea debajo de las cejas y una arriba. Esto me va a dar la ilusión de una ceja más definida, de unas cejas perfectas. Luego voy a pasar a hacerme la nariz un poquito más fina. Y lo que voy a hacer es que voy a coger de la misma paleta de Cavendish, que utilicé el colorcito oscuro, y una brocha un poquito fina. Y me hice dos líneas en los lados de la nariz. Luego voy a utilizar una brocha limpia para difuminarlo bien. Luego del Glow Kit de Anastasia voy a utilizar el mismo highlighter que utilicé y voy a aplicarlo en el medio de la nariz. Esto también me ayuda a dar la ilusión de una nariz más fina y un poquitito en el arcado. Con el mismo bronce que utilicé temprano voy a aplicar un poquito en la cuenca del ojo para darle un poquito de profundidad. Luego voy a utilizar esta gel liner de la marca NYX con una brochita pequeña angular. Voy a hacer mi delineado de gato. Bueno, chicas, ya fuera de la cámara me puse las pestañas y aquí estoy aplicando un delineador blanco. Es de la marca NYX. Creo también voy a dejarle el nombre en la cajita de abajo. Y de mascara estoy utilizando la CoverGirl, la de Super Sizer Fibers, creo que se llama. En el lagrimal voy a aplicar delineación de la misma paleta del Glow Kit de Anastasia con una brochita pequeña. Luego voy a pasar al labial. Estoy utilizando este de Colourpop. Creo que se llama Beeper, si no me equivoco. Y si no, les voy a dejar el nombre en la cajita de abajo.
voy a pasar a sellar las cejas con este sellador, el de Anastasia, para que las cejas se queden en su lugar todo el día. Y setting spray para sellar el maquillaje. Bueno, chicas, este es el look final. Espero que les haya gustado. Si les gustó este look inspirado en las chicas de Instagram o Body Look, démenle un like y suscríbanse a mi canal. Me va a servir de mucho. Las quiero. Y nada, chicas, cuento con su apoyo. I'm gonna see you.